Abramos a esta primera información sobre lo que ocurrió en la zona de Paso de Patria, donde un pescador sigue desaparecido, otros dos quedaron heridos. Lo nuevo es que se observan imágenes que aún no habían sido reveladas que demuestran exactamente cómo se produjo el choque. De esta manera se había registrado el accidente en la zona Paso de Patria en cuando una barcaza colisionó contra una lancha. Lamentablemente, todos sus ocupantes cayeron al río y dos resultaron heridos, mientras que uno aún sigue desaparecido. Las víctimas que lograron ser rescatadas fueron trasladadas rápidamente a un hospital de Paso de Patria, mientras que Rubén Hood, hasta el momento, sigue siendo buscado. Según los datos oficiales, en la zona se encontraban pescando más de 30 embarcaciones, pero una de ellas no logró salir a tiempo del canal por donde avanzaba la barcaza y les pasó por encima. Este terrible hecho ocurrió el sábado pasado en horas de la mañana, a mil metros de la desembocadura del río Paraguay.